Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Siervos, los profetas.
penas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua. Entonces, para cortarle, hermanita, después que termine de planchar eso, para que corte el... Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, esperando que la presencia de Dios a través de su palabra venga directo a vuestros corazones y podamos conocer el tiempo que estamos viviendo. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por esta grande nueva oportunidad que tú nos permites, Señor. Y gracias por este nuevo día, por darnos el aliento de vida, oh Padre amado, por mantenernos con vida aún, oh Señor. Tú tienes planificado todo, Señor. Tú lo enviaste a este mundo a través de las siete fiestas. Tú enviaste todo el programa completo, Padre amado. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculo. Eso fue tu programa completo, Padre. Entonces, con conocimiento, nosotros nos acercamos ahora humildemente para continuar con la lectura de los gloriosos mensajes que tú enviaste a través del séptimo ángel que estaba en misterio, Señor. Cuando el ángel vino,
tú abriste ese mensaje, tú le entregaste a él, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a todos tus siervos, los profetas, oh Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos permitas lecturar y hacer algo por ti, oh Padre, ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado La personificación del cristianismo. Este servicio está predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 24 al 33. Párrafo 24. Aquí hace algún tiempo tuve una experiencia. Yo estaba en los bosques del norte, en la remota Columbia Británica, y yo había llevado a cabo unas reuniones allá entre los indios y la gente de esa región. Y uno de los hombres que sabía que me encantaba tanto cazar dijo: Billy, ¿te gustaría hacer un viaje de cacería allá detrás de las montañas después de las reuniones? Le dije: nada mejor. Así que conseguimos 21 caballos y empacamos y estábamos a 1.100 millas, entre corchetes 1.770 kilómetros, de una carretera pavimentada y como a 200 millas, 321 kilómetros, de terracería, con 21 caballos tras la caza de cabras de montaña. Y recuerdo que un día me encantaba el aire libre. Allí es donde uno encuentra a Dios. Si usted logra estar a solas en la naturaleza, puede verlo a él. Amén. Yo había estado rastreando a un viejo oso pardo. Yo no lo quería porque no tenía suficiente dinero para comprar la etiqueta para sacarlo, pero solo quería mirarlo y los perseguí de una colina a otra en mi pequeño caballo. Y yo estaba teniendo muchos problemas con este pequeño caballo. Solo tenía 3 años y estaba determinada a aventarme del caballo. Y por lo tanto se detenía de vez en cuando y nada más que para ver qué espectáculo podía hacer con eso. E íbamos así a través de los arbustos. Párrafo 25. Y yo lo espoleaba al subir y subir sobre la colina y finalmente quedé desorientado. Pensé, ahora, ¿para dónde está el este y el oeste? Así que pensé, ahora, espere. Tú no quieres estar confundido aquí arriba, porque uno puede ir por un largo trecho sin encontrar nada. Francamente, el cazador salía una vez al año al hielo cuando bajaba por el río llamado río Easpainiz. Entonces yo pensé, ahora, ¿por qué camino venía? Pensé, si subo una montaña más alta y había estado lloviendo, había una poca de niebla en el valle, así que pensé, tal vez quizá puedo encontrar mi rumbo. Camino arriba encontré mi rumbo, pero vi que tenía que girar e ir por otro camino. Estaba haciéndose tarde y pensé, Señor, cabalgando por allí en mi caballo y alabando a Dios por estar solo, pensé, oh, es tan hermoso estar solo en el bosque, simplemente me encanta. Y ese párrafo 26. Las tormentas habían pasado y la luna había salido después que el sol se había ocultado. Y la luna estaba brillando y había nubes blancas, entre paréntesis, lo que yo llamo cielos mantequilla, como grandes grumos de nubes que cubrían. Y mientras seguía allí cabalgando, me detuve. Algo pareció animarme a detenerme. Así que me detuve y até a mi caballo porque estaba resoplando bastante. Me subí en un tronco y me senté. Y miré hacia el cielo, dije, oh Señor Jehová, tú eres tan grande y tan maravilloso, ¿cómo te amo? Y comencé a oír un ruido extraño, muy agotador, y era un ruido lúgubre, algo que les haría sentir, entre paréntesis, como diríamos en la expresión de la calle, algo espeluznante. Y miré a mi alrededor y estaba cerca un lugar que había arrasado el fuego. No sé si suben lo que es una quema o no. Es donde el fuego pasó años antes y quemó toda la corteza de los árboles.
y ellos solo están parados allí cuando ese sol o la luna más bien sale por detrás de las nubes y en esos postes blanqueados, esos árboles parados allí parecían lápidas y el viento estaba soplando mientras las nubes pasaban rápidamente, dejaban escapar un sonido triste. Uf. Pensé, oh Dios, ¿por qué me supiste? ¿Por qué me pusiste en un lugar como este? Este es un lugar terrible para estar. Y miré a mi alrededor y todos los gemidos y lamentos que haya escuchado. Ush, uf, el viento sopla y los árboles lamentan con el viento. Yo dije, Señor, yo siempre supe que vivías en el bosque. ¿Y por qué me sentí atraído a detenerme en este lugar? Porque esto parece un lugar terrible. Párrafo 27. Y mientras estaba sentado allí, hubo una escritura que vino a mi mente. Y está en Joel. Dice así: lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y así sigue, los diferentes insectos se han comido toda la vida del árbol. Y pensé, sí, eso es correcto. Y aquí estoy junto a esos árboles. Una vez fueron árboles grandes que estaban aquí. Y cuando los vientos soplaban en los días pasados, ellos jugueteaban de atrás para adelante y en su gran posición real se movían majestuosamente a medida que los vientos soplaban en ellos. Pero, oh, qué diferencia ahora. Algo había sucedido. Oh, sí, todavía eran árboles. Eso es correcto, pero algo había sucedido. La línea de la savia, la línea de la vida del árbol había sido quemada, quitada. Y pensé, bueno, ¿qué significa esto? Y entonces comencé a pensar en los lugares donde he estado y en la gente que había escuchado oponiéndose y diciendo que los días de milagros había pasado. Y pensé, eso es correcto, eso es igual a algunas de estas grandes iglesias con torres altas que se erigen con grandes nombres detrás de ellas, nombres históricos que una vez fuimos tal y tal, éramos tal y tal, pero la línea de la vida ha sido cortada. Párrafo 28. Los denominacionales desde el tiempo de los inicios de la Reforma y sus fundadores. Un nuevo grupo de maestros entró y cortaron toda la vida auténtica del Espíritu Santo. Y ellos fueron hechos para mecerse en el viento recio como vino en el día de Pentecostés. Pero ahora cuando Dios envía continuamente sus vientos y ellos rugen, lo único que puede hacer es lamentarse. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Todas estas cosas han pasado. ¡Qué lugar tan escalofriante para estar! Y pensé, oh no, no hay duda de que eran árboles. La historia detrás de ellos decía que eran árboles, pero la vida se había ido de ellos. Y eso es lo que pasa con nuestro pentecostal, presbiteriana, metodista, bautista, nazarena, peregrino de santidad. Los insectos de la denominación le sacaron la vida y simplemente llegaron a ser una gran torre vieja y muerta. Lo que necesitamos es el golpe de un fuerte viento recio y una nueva línea de vida para recibirlo, ¿correcto? Párrafo 29. Oh, no me malinterpreten. No estoy condenando a la iglesia o la organización. Estoy condenando la ausencia de Cristo en estos lugares y lo que los hace lamentarse y gemir cuando Dios envía un avivamiento del Espíritu Santo al mundo es debido a la falta de una vida flexible en ellos para recibirlo. El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés porque todo aquel que creyera lo recibiría. Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si Dios sigue llamando, el Espíritu Santo sigue cayendo, tiene que ser. Párrafo 30. Entonces, al estar allí sentado en asombro, mirando, pensé, bueno, ¿qué causó esto? ¿Qué despojó la vida? Lo que dejaron los luteranos, los metodistas, lo comieron. Lo que dejaron los metodistas, los bautistas, lo comieron. Y lo que dejaron los bautistas, los nazarenos, lo comieron. Lo que los nazarenos dejaron, el pentecostal lo comió.
Y hermano, no tenemos nada sino solo un nombre de iglesia. Pensé, ¿no es eso interesante? ¿No es de extrañar que haya tanta personificación del cristianismo? Nada más que un... Yo no voy a ir a ese edificio. No, yo no cooperaría con tal cosa. La falta de la vida. Eso es todo. No es la falta de una iglesia, es la falta de la vida. Así que le dije a Dios en mi corazón, dije, ¿por qué sigues enviando el viento entonces? Luego mi mente fue a las escrituras. Estaba demasiado oscuro para leer mi pequeño testamento de bolsillo, pero yo dije, ¿por qué enviarías el viento? Y mi mente fue a las escrituras, pero allí abajo, él dijo, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que comió la arruga, todo lo que comió la langosta, todo lo que comió el saltón, yo restauraré. Párrafo 31. Y luego, para mi sorpresa, mirando a las piñas caídas de estos árboles y sus diferentes semillas abajo en el suelo, no muy altos y no tan grandes, pero había algunos retoños subiendo, árboles nuevos creciendo, y cuando el viento soplaba, ellos solo jugueteaban y se sacudían y saltaban y se estremecían y así continuaban. Yo dije, si acaso no es ese un avivamiento chapado a la antigua, nunca he visto uno. Esos son los hijos de Dios que simplemente se regocijan y se recrean en las bendiciones de Dios a medida que se derraman. Bueno, algo vino a mí, dijo, esos están verdes, son jóvenes y verdes. Yo prefiero ser joven y verde y ser flexible, tener algo de vida que ser viejo, rígido y muerto y no tener nada. Así que por lo menos un pequeño incendio forestal en un lugar de no tener nada de fuego en absoluto. Párrafo 32. Y a medida que los vientos soplaban, esos pequeños árboles retozaban y solo tenía un gran avivamiento pentecostal chapado a la antigua. Y pensé, ¿por qué tú haces eso entonces? ¿No crecerían igual si no tuvieras estos bautismos cayendo sobre ellos y estremeciéndolos? ¿Acaso no son árboles de todas maneras? Pero algo me dijo en mi corazón. Sí, pero cada vez que los estremezco, aflojo las raíces para que puedan crecer más profundamente. Eso es la manera como tiene lugar un gran avivamiento en una ciudad. Ahora, ¿qué son estos nuevos avivamientos pentecostales? No son más que los productos del viejo árbol. Exactamente donde el viejo árbol murió, Dios tenía una manera de reproducir la vida. Al igual que cuando envejecemos y morimos, Dios levanta a alguien más por nosotros como el árbol, la semilla o cualquier otra cosa. Tomamos la misma Biblia que ellos leyeron. Párrafo 33, por último. Pues algunos de ustedes metodistas, vergüenza debería darles. Recién estuve leyendo algunas de las notas de John Wesley y cuando estuve aquí en Asbury y él estaba montado su caballo un día y el caballo se cayó y se fracturó la pierna. Y Wesley se bajó y toma el aceite de su bolsillo y unge a su caballo con aceite y se monta en él y se aleja cabalgando. ¿Por qué no pueden ustedes cooperar en un avivamiento de sanidad? Si Dios pudo sanar un caballo, seguramente podría sanar a un hombre. ¿Qué pasa? Sus jóvenes e insensatos maestros los han llenado de líquido para embalsamar y esa es la razón por la que ustedes no pueden vivir. Eso es correcto. Bautistas, John Smith lloró y oró por un avivamiento hasta que sus ojos se le cerraron, al punto que su esposa los llevaba a la mesa para que tomara sus alimentos. ¿Qué le diría él a nuestra iglesia bautista moderna si se levantara? ¿Qué diría John Smith al levantarse y mirar a los grupos de santidad? Cuando él predicó su último sermón a los 80 y tanto años de edad, creo que fue, lo cargaron hasta el púlpito y no predicó solo uno corto, 4 horas. Y ustedes no pueden soportar 20 minutos. No hay vida para recibir el viento, eso es todo. Y él dijo, me rompe el corazón ver a nuestras hijas metodistas usando anillos de oro en los dedos. ¿Qué diría ahora con un par de pantaloncitos cortos con blusa de tirantes puestos? Esa es la verdad. Y eso pudiera enfermar y hacer bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando la personificación del cristianismo, mensaje predicado el día en Lima, Ohio, Estados Unidos. Día 27 de enero del año 1957.
Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 34 al 43. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la personificación del cristianismo. Predicado el 27 de enero del año 57. Párrafo 34. Cuando yo era un muchachito, no teníamos mucho para comer allá en las montañas. Mamá solía conseguir cueros de carne de la tienda de comestibles y los ponía en un gran sartén viejo para pan y los servía. O los cocinaba para sacarle la grasa para hacer el pan de maíz. Teníamos frijoles negros y pan de maíz. Ustedes norteños no saben lo que es comer bien. Así que nos daban eso y luego cada sábado por la noche teníamos una vieja bañera grande de madera y la tetera puesta en la estufa. Y uno se bañaba y solo se agregaba un poco más de agua. Y el siguiente tomaba un baño hasta que todos los niñitos tomaban su baño. Y luego una dosis de aceite de ricino. Y yo me ponía tan enfermo con esa cosa, todavía ni puedo soportar olerlo. No quisiera que uno de mis hijos tuviera que tomar aceite de ricino. Yo iba con mamá y me apretaba la nariz y lloraba. Yo decía: mamá, esta cosa me pone tan enfermo. Ella decía: pero si no te pone enfermo, no te hace ningún bien. Así que tal vez lo aplique a este mensaje. Tal vez haga que la gastronomía, espiritualmente hablando, se resuelva, se revuelva. Solo para hacerlos que oren para que regresen al lugar donde deberían de estar. Párrafo 35. Sí, observen el orden de la escritura. Quitaré el viejo corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Ese es el primer orden. Algunos de ellos se detienen en ese primer orden. Apenas están empezando. Entonces él dijo: yo os daré un espíritu nuevo. Allí es donde muchos de ustedes pentecostales fallan. Ustedes tenían que tener un espíritu nuevo. Oh, se sentían bien y se sentían de esa manera. Oh, bueno, yo solo, oh, me siento bien. Yo no podía tenerlo. Bueno, usted acaba de empezar. Solo se está preparando para recibir. Usted apenas se está alineando. Él tuvo que darle un espíritu nuevo, pues usted no podía llevarse bien con su espíritu viejo. Entonces, ¿cómo podría llevarse bien con el Espíritu de Dios? Así que él tuvo que darles un espíritu nuevo. Párrafo 36. Ahora, fíjense en la Biblia. Yo os daré, quitaré el viejo corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón tierno. Y luego os daré un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Ahora observen. Su espíritu era diferente del espíritu nuevo de usted. Y muchas personas reciben el Espíritu Nuevo y ellos piensan que reciben el Espíritu Santo. Se sienten felices y saltan alrededor y quizás hagan algunas cosas religiosamente. Y piensa que recibieron el Espíritu Santo. ¡Oh, no! El Espíritu Santo les hace actuar diferente. El Espíritu Santo les hace pensar diferente. El Espíritu Santo fue puesto justo en medio de su espíritu nuevo. Y su espíritu nuevo fue colocado justo en medio de su corazón nuevo. El corazón nuevo, el espíritu nuevo, en medio del corazón nuevo. Y Dios dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora bien, el espíritu de Dios se sienta justo en medio de su espíritu nuevo. Y entonces ustedes no tienen que salir y actuar como actúa la señora Jones y como el señor Jones lo hace. Solo hay algo en ustedes. Solo tienen el amor de Dios tan profundo en ustedes.
al punto que ustedes lo viven. No son ustedes, es algo en ustedes. Amén. Párrafo 37. Muchas personas tratan de poner una cara cristiana o una apariencia cristiana en domingo, y el lunes deberían de ver el tipo de cara que tienen. Pero ahora, eso es solo personificación, lo cual no es nada en el mundo, en mi libro, sino hipocresía. Exactamente. Como el congresista Ushua. Todos ustedes saben que fue sanado en mis reuniones después de haber estado lisiado durante 66 años. Él dijo, usted no puede ser algo que no es. Y eso es correcto. Sea lo que usted es, Dios conceda el día cuando la iglesia cristiana sea lo que se supone que debe ser. Si usted es para Cristo, viva para Cristo. Dé su todo por Cristo. Abra su corazón. No piensen en las cosas que están a su alrededor. Piensen en lo que Cristo es para ustedes y en ustedes. Párrafo 38. Ese nuevo espíritu en ustedes y el Espíritu Santo de Dios sentado en el centro de su espíritu nuevo es como el resorte principal en un reloj famoso. Y a medida que el resorte en el reloj famoso empieza a marcar, hace que cada organismo del reloj funcione exactamente bien. Es el resorte nuevo, el resorte principal. Y el resorte principal del cristianismo es el bautismo del Espíritu Santo, no alguna teología hecha por el hombre, no alguna denominación, sino que es el bautismo del Espíritu Santo el que pone a cada órgano en esa iglesia a trabajar en orden. Algo está mal, hermanos. Eso es correcto. Así como el Espíritu Santo se mueve, él gobierna su iglesia. Cada pequeño tic-tac es exactamente igual y marca exactamente a tiempo con la Biblia. Todo marca bien alrededor de la Biblia. No importa lo que diga el teólogo, la Biblia lo dice. Marca en sincronía con eso, porque es el Espíritu Santo que escribió la Biblia, el que entra para marcar la Biblia en su vida exactamente de la manera que está escrita. Oh, espero que lo vean. ¿Lo ven? Párrafo 39. No porque se sienten mejor con un espíritu nuevo, no porque purificó su bebé y esas cosas, eso está bien, pero no porque saltó o gritó o habló en lenguas o se unió a la iglesia o cualquier cosa religiosa que haya hecho. Eso no tiene nada que ver con ello. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es amor, gozo, bondad, mansedumbre, paciencia, longanimidad, fe, templanza, todas estas buenas cualidades que el mundo espera ver en la iglesia cristiana. Ellos pusieron el periscopio de Dios sobre los bautistas, metodistas, pentecostales, nazarenos y todo alrededor. Ellos están buscando eso. Párrafo 40. Oh, dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aunque pudiera ir y sanar a los enfermos, o si trasladase los montes y demás, y no tengo amor para respaldar eso, nada soy. El Espíritu Santo en usted marca el tic-tac de su vida. Entonces el yugo se vuelve fácil. Oh, alguien dijo, hermano Branham, si tan solo pudiera vivir esa vida. Oh, usted no tiene que preocuparse por eso, hermano. De todos modos, no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Amén. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, no la vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo. Recuerde, él una vez fue un hombre religioso. Ciertamente lo era, un erudito. Y él era un hombre que conocía todas las escrituras y se sentó bajo Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Quizás salió de uno de los mejores seminarios del día,
Pero él dijo que tuvo que olvidar todo lo que sabía para encontrar a Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Párrafo 41. Entonces, ustedes dicen, pero mi vecino me diría, eres un santo rodador. Oh, ese nombre deshonroso que el diablo le ha clavado a la iglesia de Dios. Yo he navegado los siete mares por la gracia de Dios y le he predicado casi al mundo. Y estoy en el segundo millón de almas conduciéndolas a Cristo por la gracia de Dios. Y todavía no he visto un santo rodador. De todas las religiones del mundo, nunca he visto un santo rodador. Es solo un nombre grosero que el diablo le puso al creyente. Dicen, ¿un creyente? Yo soy un creyente. Lo averiguaremos. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Compruébelo por la palabra. Párrafo 42. Ahora, fíjense. Ustedes no pueden soportar la persecución. Ahora, escuchen, amigos. Ustedes saben que no estoy aquí para responderlos, reprenderlos. Estoy aquí para amarlos. Estoy aquí para decirles la verdad. Y creo que por eso el Espíritu Santo permite que estas cosas sucedan en las reuniones. Eso es un don divino. Pero eso no, eso es solo una vindicación de algo. Escuchen, estoy aquí para ayudarlos, no para regañarlos o para burlarme de ustedes. Yo no haría eso, para nada. Pero ustedes tienen que tener esta vida nueva. Y la razón por la que encuentran gente que viene al altar y han visto en la... Tomaré mi propia iglesia, la iglesia bautista. Ellos vienen y hacen su confesión y se bautizan. Y en unas pocas semanas los ven en la misma vieja rutina. Párrafo 43, por último. Billy Graham, bien conocido, conocido mundialmente, nuestros caminos se han cruzado muchas veces en el extranjero. Recientemente en Zurich, Suiza, él terminó en el estadio el sábado por la tarde. Yo empecé el domingo por la mañana. Un milagro moderno del día, un hombre maravilloso, un verdadero cristiano. Y yo amo al hombre y oro por él, porque no me parece que sea algún teólogo presumido que lo sabe todo, pero es realmente franco y directo en la palabra, hasta donde se le permite predicar. Ahora, me estoy fijando que en su trabajo... Y no hace mucho tuve el privilegio de hablar con él. Y yo estaba en una reunión donde lo escuché hacer una declaración más o menos como esto. Fue en el desayuno, donde fue en Louisville, Kentucky, hace unos meses. Y algo acerca de él dijo, la Biblia es el patrón de Dios. Oh, cuán cierto, él dijo. Pero yo iré a una ciudad. Y él dijo, no hay nadie en el país que sepa mejor que yo que no soy un predicador poderoso. Él dijo, pero Dios me llamó para hacer este trabajo y estoy tratando de hacer lo mejor que sé para Dios. Maravilloso. Dios puede levantar a un hombre así y él puede permanecer así de humilde. Entonces dijo, pero yo entro allí y digo que hubo tantos convertidos. 10,000 convertidos en estas reuniones de 6 semanas. Y dijo, yo regreso en 1 o 2 años y no encuentro una décima de ellos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje, la personificación del cristianismo. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1957. Continúo en los párrafos 44 al 53. Oh, cómo me hubiera gustado poder decir algo, pero el hombre está usando su vida para Dios. Él impacta a personas que jamás vendrían a él. Pero aquí está la razón. Lo encuentro en mi reunión. Oral Roberts los encuentra en sus reuniones. Y nosotros los encontraremos en todas partes. Pero aquí es donde está. Ellos solo se sugestionan mentalmente y nunca se convierten realmente en un creyente sobre la base de la palabra.
solo hacen una confesión formal y fría, y eso es casi todo. Y llega la primera pequeña persecución y dicen, John, ¿qué fue de los cigarros? Bueno, escuché que estuviste en la reunión de Billy Graham. Bueno, esposa, no puedo soportarlo más. Tráeme mi John Rookies, entre corchetes marca de cigarrillos. Eso es todo, ven. Liddy, ¿qué pasó con ese maquillaje? Veo que te estás dejando crecer el cabello. Escuché que estabas en una de las campañas Branham. Bueno, simplemente no puedo pertenecer a este club y vivir en paz. Voy a recuperar mis cosas y me untaré mi cara. Adelante, hay una mujer en la Biblia que se pintó su rostro para encontrarse con los hombres y Dios se la dio de comer a los perros. Correcto. Si quieren ser carne de perro para Dios, adelante. Párrafo 45. Pero ahora solo un minuto. Escuchen, quiero que escuchen algo. ¿Qué pasó? Ellos nunca fueron lo suficientemente lejos. Pudieron haber obtenido una nueva concepción de Cristo. Pero miren, cuando ustedes obtienen un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y entonces Dios pone el Espíritu Santo, su espíritu, justo en su espíritu nuevo, la cruz se forra de plumas y ya no raspa más. Ellos pueden decir de usted lo que quieran. No le molestará a usted, pues hermano, las cargas que el mundo echa sobre usted, pues usted parece ser tan fuerte en el espíritu. Cuando ese espíritu nuevo en usted y el Espíritu Santo marcan el tic-tac de su vida hacia el cielo y la palabra de Dios, pues usted es como Sansón. Usted levanta las puertas de bronce de Gaza y las carga hasta cierta colina llamada el Calvario. Y ora por esa persona. Ciertamente la cruz tiene alas, simplemente se mueve con facilidad. Párrafo 46. Y esa es la razón por la que solo una pequeña ráfaga los manda a volar. Esa es la razón por la que recibimos a miles de miembros al año y el viento los manda a volar. La primera pequeña persecución no pueden soportarlo. Llega a un lugar un poco difícil y eso les raspa y lo abandona. Aún no le han suavizado. Dios suaviza la cruz para usted. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mi yugo es fácil. Claro que lo es si usted ha sido ensamblado en el mecanismo de Dios. Su mecanismo ahora no es escuchar alguna teología o algún discurso intelectual, sino recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces comienza, el mecanismo comienza a moverlos. No son ustedes moviéndolo y diciendo, pues aquí está la forma como creo que debería ser. Dios dijo que esta es la forma como debería de ser hasta que el Espíritu Santo que se mueva justo en la palabra. Y ustedes solo avanzan junto con ello. Es tan fácil cuando hacen eso. Os daré un corazón nuevo. Párrafo 47. Ahora, yugo fácil. Dios le quería mostrar su poder a los discípulos y al mundo. Así que cuando Cristo, echemos un vistazo al poder de Dios que debería estar en la iglesia. Que por un espíritu somos todos bautizados de un solo cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Independientemente de su denominación, es el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Creen eso? Es de la única manera que pueden serlo. Dios le quiere mostrar al mundo la resurrección de Cristo. Allí yace Él en la tumba. Está en silencio. Su cuerpo está blanco como la tiza. Y en la mañana de Pascua lo oímos gritar, «Toda potestad me es entregada en las manos». Todos se detuvieron para escuchar y vemos la gravitación perdiendo su poder mientras vemos entrando luz entre sus pies y la tierra, porque Él es el centro de la gravitación y Él se eleva más y más. Es el poder de Dios levantándolo para mostrarnos dónde el Señor, como si Él no lo tuviera. Él apareció justo. ¡Oh, qué cosa tan grandiosa es! Párrafo 48. Yo me encontraba parado en Niceville, Tennessee, en un museo, y estaba viendo diferentes cosas. Yo amo el arte. Dios está en el arte. Dios está en la música.
Y yo estaba observando el arte y vi a dos jóvenes parados allí y estaban dando el análisis del valor del cuerpo de un hombre que pesaba 150 libras, 68 kilogramos. ¿Saben cuánto me vale? 84 centavos. Correcto. Y como dije esta mañana, usted se pone un sombrero de $25 en 84 centavos para protegerlo. Un abrigo de piel de visón de $500 sobre 84 centavos para protegerlo, seguro. Oh, si vieran una araña en su sopa, ustedes condenarían ese restaurante y llegaría a la Cámara de Comercio y lo escribirían en el periódico. Claro, ustedes están cuidando esos 84 centavos, pero dejen que el diablo meta cualquier cosa que él quiera por esa alma de ustedes que vale 10.000 mundos. Párrafo 49. Y con estos dos jóvenes que estaban allí mirando, ustedes apenas tienen suficiente cal para rociar el nido de una gallina y unas cuantas cosas. Hay calcio en ustedes y por el estilo, un volteo a ver al otro y digo, John, no valemos mucho, ¿verdad? Pensé que me pondría de pie. Puse mi mano sobre él. Yo dije, pero jovencito, tienes un alma en ti que vale 10.000 mundos, que Jesucristo murió para redimir ciertamente. Párrafo 50. Yo quedé sorprendido aquí en Illinois hace un tiempo, pasando por un pequeño lugar y había un museo. Yo estaba recorriéndolo, vi a un anciano de color, solo tenía un pequeño anillo de cabello. Él estaba caminando por este lugar, mirando alrededor y de pronto se detuvo. Sus ojos volvieron a mirar y comenzó a llorar. Lloró unos instantes. Entonces yo lo vi inclinar su rostro y ofrecer una oración. Lo miré un rato, pensé, ¿qué conmocionó al anciano? Bueno, creo que lo averiguaré. Volvió a mirar y se enjugó los ojos. Es un anciano, muy anciano. Le dije, ¿cómo está, tío? Él volteó y dijo, ¿cómo está? Yo dije, soy un ministro del Evangelio y me gustaría hacerle una pregunta. Lo vi orando. ¿Por qué estaba orando? Dijo, venga aquí. Me acerqué y miré. Dijo, mire allí. Le dije, ¿qué es eso? Es una vestimenta. Él dijo, pero esa mancha allí es la sangre de Abraham Lincoln. Él dijo, hombre blanco, todavía hay una marca alrededor de mi cintura aquí donde una vez estuve un cinturón de esclavo. Él dijo, esa sangre me quitó el cinturón de esclavo. ¿No le emocionaría a usted? Si eso emocionaría a un hombre de color al quitarle un cinturón de esclavos, ¿qué le debería hacer la sangre de Jesucristo a un creyente? Cuando ustedes pueden pasar por el bar, la sala de fuego y las cosas del mundo y saber que son libres, su corazón está palpitando en línea con la palabra de Dios, sabiendo que un día ustedes se irán a casa. ¿No emocionaría eso a cualquiera? Es una cosa emocionante. Párrafo 51. A veces me asombro a medida que paso a la región del sur. Oí de una historia que me contaron. En los días en que estaban comprando a esos esclavos, había un comprador que salía y compraba a esos hombres, exactamente igual como ustedes compran en un lote de carros usados hoy. Seres humanos. Y él compraría a algunos por aquí y compraría a un montón por allá. De modo que pasó por una gran plantación donde había muchos esclavos y quería comprar todo un grupo de ellos. Y se dio cuenta que había un joven que era diferente a los otros hombres. Ahora, ellos estaban lejos de casa. Yo les prediqué a ellos en África y sé que tienen sus criterios y demás. Los holandeses fueron y los agarraron y lo trajeron para acá y los vendieron como esclavos. Y estaban lejos de los hogares, estaban abatidos, tenían muchas cosas y el hogar y sus seres amados. Nunca volverían a casa. Ellos eran esclavos, estaban fuera de su país y ellos no tenían ánimo para trabajar ni nada. Y tomaban látigos y lo azotaban. Y ellos gritaban, ¡sigan jalando! Párrafo 52. Y un día este comprador notó a un buen joven con su pecho salido, su cabeza erguida. Ustedes no tenían que azotarlo. Él estaba alerta. Cada vez que había que hacer algo, él lo hacía. Y este comprador de esclavos dijo, quiero comprarlo a él. Y el propietario dijo, él no está en la venta.
Él dijo, ¿qué lo hace estar tan animado? Dijo, ¿es un jefe sobre el resto de ellos? Dijo, no, solo es un esclavo. Dijo, ¿lo alimentan mejor que a los demás? Dijo, no, él come en la galera con los restos de ellos. Entonces, ¿qué lo hace tan diferente y dispuesto? Su autoestima parece estar muy alta, su moral. Dijo, ¿qué lo hace tan diferente de los demás? Dijo, yo mismo no lo sabía hasta que descubrí recientemente que su padre es un rey en una tribu. Y aunque es un extranjero y está en otra tierra, sabe que su papá es un rey y él actúa y se comporta como el hijo de un rey. Párrafo 53. ¿Qué debería ser un cristiano entonces? Somos peregrinos y extranjeros, pero nuestro Padre es un rey. ¿Cómo deberíamos actuar y vivir en este mundo presente? No como este mundo, no para seguir la corriente y firmar una tarjeta. Vamos a venir a la iglesia y haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer esto y vamos a ir a la próxima reunión de oración. Hermano, hermana, debemos comportarnos como hijos e hijas de Dios. No debemos retroceder cuando el diablo trata de manchar la palabra de Dios. Esa es la palabra de nuestro Padre. Vamos a pararnos por ella hasta que muramos. Sí, Señor, comportándose o compórtense. A pesar de estar en otra tierra lejana, quizá en otra región, ustedes pudieran estar en otro país muy lejano, un extranjero, pero no importa cuán lejos se encuentren, en cuántas dificultades estén, Dios todavía es su Padre. Aleluya. ¿De dónde vinieron? Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1957. Continuamos con hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 54 al 63. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje de la personificación del cristianismo. Párrafo 54. Allá atrás en el principio, cuando Dios envió el Logo, el cual era el Dios de Dios, el Hijo de Dios, desde el seno del Padre, la Biblia dice que Él comenzó a embullar sobre la tierra. ¿Qué es la palabra embullar? ¿Qué significa? Igual que el cuidado maternal, como la gallina, su niño. Dada es llamada su pollito, su descendencia y el Espíritu Santo, como sucedió con sus brazos o sus alas, envolvían una tierra desolada, donde nunca había habido vida, y cuando comenzó a empollar, las aguas comenzaron a separarse y la tierra apareció, su cuerpo yacía aquí entonces en la tierra. Usted está hecho de 16 elementos de esta tierra. Su cuerpo estaba aquí entonces. Noten, si no fue así, ¿de dónde proviene? Usted vive por sustancias muertas. Párrafo 55. Cuando usted come carne, la vaca murió. Si usted come pan, el trigo murió. Solo se puede vivir por medio de sustancia muerta. Le pregunté al doctor esto recientemente. Le dije, doctor, ¿es cierto que cuando me alimento, renuevo mi vida? Él dijo, eso es verdad. Yo le dije, entonces, doctor, ¿por qué es que cuando yo tenía 16 años, yo comía el mismo alimento que como ahora, me iba poniendo más grande y más fuerte? Y mi vida se renovaba y yo como ahora y me estoy poniendo más viejo y más débil y encorvándome. Y me demuestra científicamente que si aquí hay un recipiente y aquí hay una jarra de agua, y usted está vertiendo agua en ella y se llena hasta cierto lugar. Entonces, entre más se vierte, más disminuye. Solo hay una respuesta. Dios la ha designado. La muerte entra cuando tienen entre 22 y 25 años. El cabello gris comienza a aparecer, arrugas en la cara y ustedes están comiendo la misma comida, renovando su vida, pero se están muriendo. Dios lo tiene designado. Párrafo 57. Escuchen ahora para terminar. Me gustaría decir esto ahora contando con toda su atención. Oh, si tan solo pudieran captarlo. Fíjense, ustedes yacían allí en la tierra en el principio y este médico con el que estaba hablando era un incrédulo. Se estaba burlando de la sanidad divina y le dije, doctor, le quiero preguntar algo. Oh, el nacimiento virginal de ustedes y todas sus cosas, él dijo.
Le dije, doctor, espere un momento. Si algo tiene que morir para que mi cuerpo mortal viva, doctor, ¿hay algo espiritual en mí todavía? Tiene que haber un alma ahí que me dé el conocimiento para saber entre el bien y el mal y cosas. Entonces, si algo tuvo que morir para que este cuerpo pueda vivir, entonces algo tuvo que morir para que mi alma pudiera vivir. Y lo miré. Él me miró de nuevo, asintió con la cabeza y se fue. Párrafo 57. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a empollar sobre la tierra, miren, vamos a tomar un pequeño cuadro. Está desolado, está vacío. Observen lo que pasó. A medida que él comienza a empollar, puedo notar que sube un poco de humedad y por allí envolvió algunas de las vitaminas y elementos que van en la flor. Y la pequeña flor de Pascua apareció. ¿Qué lo hizo? ¿Conocimiento? No, el Espíritu Santo empollando. Entonces apareció la hierba, ahí venía la vegetación. El Espíritu Santo seguía empollando. El Padre dijo, eso es maravilloso. Y aquí vienen saliendo los árboles frutales. Luego, a partir de eso, los pájaros volaron del polvo. El Espíritu Santo siguió empollando, arrollando, haciendo el amor, revoloteando sobre la tierra. De allí vino la vida animal. Luego, después de un tiempo, vino un hombre. El Espíritu Santo revoloteando desde la tierra, revoloteando sobre la tierra. Él formó a un hombre. De allí, entre paréntesis, un subproducto. Él hizo una mujer. Párrafo 58. Y esos novios, mientras caminaban junto en el jardín del Edén, puedo oír a Eva decir, oh, el viento es terrible. Y lo oigo a él decir, paz, emudece. Y el viento se detuvo. Puedo oír decir, cariño, mientras ella apoyaba su cabecita sobre su hombro y mientras andaban por allí. Para verse bonita. Ella sería así para siempre, con sus brazos alrededor del gran brazo de Adán. Caminaban como novios por el jardín y después de un rato Leo, el león, dio un rugido. No había temor. Él dijo, ven aquí, Leo. Y él le frotó la espalda. Chira, la tigresa se acercó, la frotó a ella. Y ellos iban detrás de ellos como pequeños gatitos. Y el sol comienza a ocultarse en el primer día, o el sexto día, más bien. Y cuando empieza a ocultarse, Adán dice, cariño, tenemos que ir a la iglesia esta noche. Debemos subir a la catedral. Y mientras ellos atravesaban los grandes árboles y se arrodillaban, ese Logos, Dios de luz suave y radiante, se movía entre los árboles. Escuchaban la tierna voz del Padre diciendo, hijos, ¿habéis disfrutado vuestra estancia en la tierra hoy? Y él los besa en la mejilla, como sucedió, y los acuesta para dormir. El león, él los acuesta, y la chira, la tigresa. No hay daño, no hay peligro. Párrafo 59. ¿No le encantaría hacer eso otra vez? ¿Y es posible? Sí, desde luego. Y si el Espíritu Santo incubó su cuerpo desde la tierra sin que tuvieran idea de lo que iban a hacer o cualquier conocimiento de su venida y pudo traerlos hasta donde están y darles a elegir, ¿cuánto más le tomará el Espíritu Santo incubarlos sacándolos de la tierra sin importar si su cuerpo se encuentra esparcido a los cuatro vientos de la tierra? ¿Qué los trajo en primer lugar? Polvo eres, el pecado entró y tenemos que irnos. Todavía estamos. Dios nunca será derrotado. Él esperaba que esta tierra fuera habitada, así que él simplemente hizo que las mujeres trajeran hijos. Él todavía vierte el calcio y la potasa y los elementos en ellos y los desarrolla. Luego los trae a un lugar y deja que ustedes puedan hacer una elección. Y sí, sin elección, Dios me hizo un día un hombre joven, fuerte, sano y feliz. Y el Espíritu Santo, no un dogma de un sentimiento teológico, frío, formal, sino el bendito Espíritu Santo. No el árbol de la ciencia, sino el Espíritu Santo. Entre paréntesis, miren, es el programa de Dios. Comienza a cortejarme y hacerme el amor.
y yo lo acepté, y luego él bajó a mi corazón y tomó su lugar. Párrafo 60. ¿Qué tan seguro estoy de que él me levantará en los últimos días? Pues él lo prometió y él lo juró. Y la evidencia de ello está en mi corazón ahora mismo y en su corazón. Que él nos levantará en el día postrero. Entonces, ¿qué importa la vejez o cualquier otra cosa? Nada. Dios dio la promesa. El Espíritu Santo gobierna a la iglesia. El Espíritu Santo los trajo aquí. La cosa entera está envuelta en el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo los arrulla y dice, pecador, tú eres el regalo de amor de Dios. Quiero hacerte el amor. ¿No lo harán? Porque no abren su corazón y dicen, sí, Espíritu Santo, aquí estoy. Oh, no me importa lo que alguien diga, Espíritu Santo, yo te quiero a ti. Tú eres el que estoy buscando, tú eres el indicado. Párrafo 61. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, el diablo, y vuelve a su antiguo callejón de basura donde solía hacerle beber, corretear y inhalar y dudar, y hacer alboroto y alterarse con la Biblia, cuando regresa a su viejo callejón, ¿sabe lo que pasa? Dios envía su gran excavadora del cielo y limpia el viejo callejón. Sí, Señor, los viejos grilletes han desaparecido, los botes de basura se han ido, la basura se ha ido, todo es empujado al mar del olvido, y Él lo ha aplanado. Y él edificó una gran casa, moderna y nueva, y ha estado empollando allí, y hermosos lirios han crecido en el patio por aquí. La grama bonita está creciendo, y una carretera estupenda atraviesa por allí. ¿Qué? Hay una nueva persona que se ha mudado, no el viejo individuo que una vez estuvo allí, que le hacía fastidiar, maldecir, tratar mal a sus vecinos, ser denominacional, estrecho de mente, escéptico, infiel, con una religión a medias que les hacía enfermar. Pero Él los limpió. El Espíritu Santo está allí y empollando. Y a medida que el Espíritu Santo te empolla, Él producirá amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Él va a decorar bien su casa, seguro. Él sacará de ustedes ese viejo callejón de basura. Y allí y hará que sus viejas dudas y alborotos y demás. Él pondrá una autopista por allí de modo que todas las cosas puedan transcurrir tranquilas para ustedes. Amén. Oh, hermanos, lo que necesitamos hoy no es un nuevo alcalde de la ciudad. No es un policía nuevo en el cuerpo policíaco. No una nueva denominación. No un estiramiento facial en las iglesias. Pero necesitamos un avivamiento de San Pablo chapado a la antigua y el Espíritu Santo de la Biblia, de nuevo dentro de la iglesia. Los metodistas, bautistas, pentecostales y todos ustedes exactamente. Mil disculpas para los oyentes, creo que le falló el internet a la hermana Erika. Voy a continuar antes del párrafo 62 que se quedó. Dice, lo que necesitamos hoy es a alguien con esta experiencia para ser un retador, alguien que conozca a Dios, que pueda diferenciarse. Párrafo 62. Aquí no hace mucho cuando estuve en Suiza, escuchen atentamente mientras terminamos. ¿Cuántos y la mayoría de ustedes, hombres de mi edad, mujeres, han leído la famosa historia de Arnold von Wilkes?
Muchos de ustedes lo recuerdan, el gran héroe suizo o esas historias que olvidan fácilmente entre la gente, su heroísmo. Nunca ha sido superado y rara vez igualado. Un día cuando los suizos se mudaron y tenían sus casitas y cosas en las montañas suizas y cristianos que oraban, y cuando tenían sus casitas y todo muy bonito, un gran ejército invasor entró marchando. Los suizos se juntaron al pie de las montañas con viejas rejas de arado o ganchos, hoces y lo que sea que tuvieran para pelear. Ellos no eran guerreros, solo se juntaron con palos y piedras y lo que sea con lo que podían pelear para defender su nación. Pero sus bebés y las madres, donde esos soldados entraron y mataron a sus bebés y violaron a las mujeres en las calles y cuando más destrozaron sus casas y tomaron sus víveres. Y aquí venía un gran ejército, totalmente armado, bien entrenado. Para pan, para pan, para pan. Grandes lanzas, bien entrenados, como un muro de ladrillos, entraron marchando a la pequeña Suiza. Párrafo 63. Por último, oh, se miraba muy oscuro, y el pequeño ejército suizo retrocedió a un pequeño rincón al pie de las montañas. Estaban totalmente derrotados. Miraban a este lado y al otro lado, y simplemente, oh, superados en número por miles. Y las herramientas con las que tenían que pelear, sus armas no eran nada comparables con esas enormes lanzas. Su protección no era nada, solo sus pechos al descubierto para ser exhibidos frente a esas lanzas que venían hacia ellos, cuando los otros estaban bien cubiertos con escudos. Ellos no estaban entrenados. Ellos no estaban entrenados mientras que el otro ejército estaba entrenado y cada paso de ellos al compás, avanzando, avanzando, venía avanzando. Finalmente, algo se tenía que hacer. La pequeña economía de la nación suiza estaba por llegar. Todo estaba en juego. Finalmente, un joven llamado Arnold Wick intervino y dijo, «Hombres de Suiza, en este día entrego mi vida por Suiza». Dijo, «Algo se detiene, algo se tiene que hacer y yo lo haré». Dijo, «Al otro lado de la montaña hay una casita blanca, donde una dulce esposa y tres niñitos esperan mi regreso. Pero ellos nunca me volverán a ver, porque este día daré mi vida por Suiza». Y todos los hombres miraban sorprendidos y dijeron, «Arnold von Wittgenstein, ¿qué harás por Suiza?». Él dijo, «Solo síganme, síganme y peleen lo mejor que puedan con lo que tienen». Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 64 al 72. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la personificación del cristianismo, predicado el 27 de enero del año 1957. Párrafo 64. Y él tiró al suelo lo que tenía. Y extendió sus brazos hacia los cielos y gritó lo más fuerte que pudo y dijo, «¡Abrid paso a la libertad! ¡Abrid paso a la libertad!». Y a medida que corría hacia el ejército suizo, miraba para encontrar dónde estaba lo más grueso de las lanzas y se arrojó justo a ese lugar con sus manos levantadas y cientos de lanzas afiladas se fueron directamente para cogerlo. Y cuando él llegó allí, agarró un puñado de ellas y las atrajo hacia su pecho y cayó a su muerte. Tal despliegue de heroísmo puso en fuga a ese ejército. Ellos no supieron qué hacer, similar a David y Goliat. Y esos soldados suizos vieron lo que había pasado y corrieron y con sus rejas de arado y sus hoces y sus rocas echaron a ese ejército completamente fuera de su nación. Y ellos han tenido paz desde entonces. No ha habido guerra en Suiza. Solo nombren a Arnold von Wickeln en las montañas y observen las mejillas sonrojarse y las lágrimas caer. Ellos saben lo que costó su tierra de paz. Tal despliegue de heroísmo, pero oh, esa fue una cosa tan pequeña hasta que un día pasó otra cosa.
Párrafo 65. Cuando la raza de Adán, los hijos de Adán, estaban arrinconados, muerte y enfermedad en todas partes, el pecado acumulándose, la ley había fallado, los profetas habían fallado, todo había fallado, ellos los habían rechazado y estaban en tal lío. Las enfermedades y la ignorancia y demás los habían derrumbado a tal punto que ya no había esperanza. Y ahí se paró la raza de Adán, temblando, estremeciéndose. Nada podía hacerse. El infierno estaba abriendo su seno para tragárselos. Y en la gloria, alguien dio un paso al frente. El Hijo de Dios. Yo descenderé, Padre. Yo llegaré a ser uno de ellos. Yo descenderé. ¿Qué harás? Dijeron los ángeles. Observen. Un día parado allá entre los hijos de los hombres, él miró a través del más grande temor que el hombre tenía, que era la muerte. Y mientras él levantaba sus brazos e iba al lugar llamado al Calvario, él mismo se sumergió en la cosa más oscura que el hombre siempre temió, lo cual era la muerte, y lo conquistó. Y cuando él subió a las alturas, jamás envió una declaración de fe teológica. Él envió de nuevo el Espíritu Santo y dijo: tomen esto y peleen con todo lo que tienen. Tomen esto y síganme a mí. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío a vosotros. Y el Padre que lo envió fue con él y fue en él. Y cuando él nos envió a nosotros, él fue con nosotros en nosotros. Amén. Párrafo 66. Hombres y mujeres, lo que necesitamos hoy no son nuestros nombres en un libro de iglesia, lo cual está perfectamente bien, pero necesitamos tomar esa arma poderosa del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones, que cambia nuestro ser interior y nos hace nuevas criaturas y abre un camino a través del mundo pecaminoso por la justicia y por poder de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita. No un estiramiento facial o un montón de miembros nuevos, sino reavivar lo que tenemos y ser llenos con el Espíritu Santo y salir para combatir al enemigo, para orar por el enfermo, sanar al enfermo, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Cristo puso en la mano del hombre el arma más poderosa que jamás se le haya puesto a los seres humanos, el bautismo del Espíritu Santo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces peleen con lo que está dentro de vosotros hasta que la muerte los libere. Oremos. Párrafo 67. Con nuestros rostros inclinados, antes de hacer cualquier otro movimiento, me pregunto esto: hombres y mujeres, ¿están conscientes de que solo hay una cosa que puede darles vida y eso es el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que es Él empollando sobre ustedes? Cuando ese bebito partió y lo llevaron a la tumba, ustedes le acariciaron sus mejillas. Ustedes dijeron: querido, mami se va a encontrar contigo. Papi se va a encontrar contigo. ¿Qué fue eso? Fue el Espíritu Santo empollando. Párrafo 68. Cuando día a día se arrodillan para hacer esa pequeña oración antes de ir a la cama y algo les dice que hicieron algo mal, Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. ¿Se dan cuenta que ese es el Espíritu Santo empollando? Dicen ustedes: trataré de hacerlo mejor el próximo año. La próxima vez que tengan un avivamiento, iré al altar. Quizá cuando tenga la oportunidad y mi trabajo esté terminado, tendré un rato para orar.
¿Hacen eso ustedes? El Espíritu Santo está empollando. Yo no los conozco. Dios sí. Pero quiero que levanten sus manos a Cristo ahora mismo y que digan por medio de levantar sus manos, oh Cristo, ahora sé que tu Espíritu Santo ha estado empollando sobre mí para llevarme a tu servicio. Oh, quizá no sea un predicador o un misionero, tal vez solo es un miembro de iglesia en su iglesia, pero el Espíritu Santo lo está llamando. Él quiere que usted tenga un testimonio para esa iglesia. ¿Levantarían su mano a él ahora como señal de que está diciendo, Dios, soy yo, ahora estoy respondiendo? Dios le bendiga. Oh, vaya, arriba en el balcón, los que están allá arriba, Dios les bendiga allá atrás. Oh, eso es bueno. Párrafo 69. Oh, Padre Celestial, una reunión más aquí y el pequeño avivamiento habrá finalizado hasta donde sabemos. Y cuando nos paramos noche tras noche y vemos al Espíritu Santo empollando, quitando las aflicciones de la gente, revelando los secretos de sus corazones, mostrando grandes obras poderosas y señales, nos damos cuenta de que estamos al final del camino. Tú dijiste, como fue en los días de Noé, el mundo se había vuelto mecanizado, construyendo casas, hierro, metales y así sucesivamente. Y luego de repente, de ese mundo frío, religioso, formal, se levantó un profeta, un ángel apareció, las señales comenzaron a suceder y el mundo fue destruido. Saliendo de Egipto, cientos de años después, cuando la iglesia se había enfriado y sus ceremonias religiosas se habían vuelto tan frías, formales e indiferentes, era casi el tiempo de irse a casa. Apareció un ángel, un profeta nació, un mensaje fue dado, se hicieron señales y maravillas, lo sobrenatural vino a existencia, lo cual había estado muerto entre ellos durante años y ellos lo estaban negando. Eso fue al final del camino. Párrafo 70. Y cuando se volvieron a enfriar justo antes de la venida del Señor Jesús, apareció un ángel, nació un profeta, lo sobrenatural fue hecho y el Hijo de Dios vino al mundo. Amén. Padre, ahora se ha enfriado por todos estos años y aquí estamos de nuevo en el empalme del tiempo. El mundo frío y formal con sus chaquetas eclesiásticas, los rituales formales, su iglesia uniéndose y ellos se quedan rígidos. Pueden ver con sus propios ojos que lo sobrenatural se está llevando a cabo. Ángeles están apareciendo, el mensaje está saliendo, las obras de Dios siendo manifestadas. Oh Dios, sacude cada corazón. Y en este pequeño edificio esta tarde, donde solo unos pocos se han reunido, ha habido docenas de manos que se han levantado. Ellos quieren esta rueda en medio de la rueda. Ellos quieren tu espíritu en sus vidas para que los gobierne y para que los haga nuevas criaturas y con los controles y para darles su vida cristiana y que viva dentro de ellos. Párrafo 71. Y ruego, Padre Celestial, con todo mi corazón, que envíes ahora el bautismo del Espíritu Santo, que venga de la gloria como un viento recio y se pose en cada corazón, y que el viejo espíritu del lobo los deje, y que venga el gentil y apacible espíritu de cordero, y la paloma de paz se pose sobre ese cordero como lo hizo en el Jordán aquel día. Pues son las dos únicas criaturas que pueden llevarse bien. Y nos damos cuenta que ese viejo y cruel espíritu de disputa del mundo y el Espíritu Santo nunca podría morar en un lugar como ese. Él toma su vuelo y se va. Y sabemos que habría sido lo mismo si ese cordero hubiera actuado como un lobo. Pero tenía que ser un cordero. ¡Oh Dios! Hoy en tu propio ser creado,
que el Espíritu Santo empolle ahora mismo a aquellas manos que se levantaron y a los otros, además de ellos, que cambiará su naturaleza a cordero, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y que la paloma venga y se asiente sobre su corazón. Guíalos y dales vida eterna. Pido esta bendición por esta pequeña iglesia y este pueblo en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 72. ¿Lo aman? ¿Sienten como si están recién restregados? Los he retenido un poco más. Son las 4:30 y supongo que estarán repartiendo las tarjetas de oración alrededor de las 6:30, algo así, 6 o 6:30. Ahora quiero que hagan esto. Ustedes que han levantado sus manos y ustedes que debieron haberlo hecho, no les estoy diciendo que cambien sus iglesias, no, señor, no. Simplemente vayan a Cristo y vivan para Él con todo su corazón. Vayan, díganle a su pastor, cuando el Espíritu Santo los haya llenado, y díganle: pastor, voy a ser un miembro diferente de lo que he sido. Mi vida va a ser rica y real, porque en mí mora el Espíritu Santo. Oh, cómo lo apreciará Él. Y tal vez usted podría guiarlo a Él a la misma experiencia si todavía no la tiene. ¿Quién sabe? Eso es lo que queremos. El Señor les bendiga. Y ustedes son una audiencia encantadora para hablarles. Y oro que cada uno de ustedes sea lleno con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que lo que dije es la verdad, de que eso es lo que la iglesia necesita? Gracias. Y que el Señor les bendiga. Ahora le voy a pedir a su pastor, el hermano Bailey, si viene aquí y termina el servicio, mientras voy a orar y me preparo para el servicio de sanidad esta noche. Dios le bendiga, doctor Bailey. El hermano Bailey. Le habla el hermano Branham. Me supongo, antes del servicio de sanidad, el hermano me estaba preguntando, ellos quieren algunas fotos. Esas fotos pueden tomarse a cualquier hora hasta que la inspiración llegue para la visión, porque la luz a la que miro es una luz. ¿Cuántos saben que ahora Jesucristo es una luz? Cualquiera que conoce la Biblia sabe eso. Ciertamente, Él fue a cualquier momento, mientras predico y demás, esta noche estará perfectamente bien. El Señor les bendiga con toda la bondad del cielo. Es mi oración. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje en la personificación del cristianismo. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1957, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, y vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957, esto ya es en la noche. Voy a iniciar en los párrafos 1. Gracias, inclinemos nuestro rostro solo un momento mientras estamos de pie. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti esta noche con corazones humildes para expresarte nuestra gratitud por tu bondad y amabilidad hacia nosotros. Somos un pueblo indigno y una vez alejados de Dios, sin esperanza, sin misericordia, sin Cristo, y Jesús murió por nosotros para redimirnos de vuelta al compañerismo y la relación con Dios. Y ahora somos hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al final, pero sabemos que vamos a tener un cuerpo semejante al de Él, porque lo veremos tal y como es Él. Oramos que tú bendigas este grupo esta noche de una manera sobreabundante por todas sus bondades y sus misericordias y consideraciones y regalos de amor. Y esta noche, al parecer, tenemos otras reuniones que se nos ha asignado y debemos viajar hacia otra ciudad. Como nuestro Señor dijo, debo ir a otra ciudad y predicar el Evangelio.
Pero, oh Dios, un día nos vamos a juntar donde nunca más partiremos, en esa ciudad donde no habrá servicio de noche. Será de día, porque el Cordero es la luz, y deseamos verle a Él, quien es la luz del mundo y la luz de esa gran ciudad. Y bendícenos esta noche en nuestros esfuerzos, y ayuda a tu pobre siervo cansado, Señor, casi no le queda voz para hablarle a la compra de tu sangre. Pero creyendo que tú te encontrarás con nosotros aquí y nos ayudarás, y nosotros te alabaremos por eso, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Deseo expresar mis más sinceras gracias al Dr. Lee Bailey y a los pastores que están cooperando de la ciudad y de los alrededores, quienes han cancelado sus servicios para esta campaña. Es con gratitud y un corazón de amor que oro para que Dios les bendiga de manera sobreabundante al hacer eso. Y por su verdadero sentir cristiano hacia la obra de Dios, yo en verdad les doy las gracias como coayudante vuestro en el reino. Luego deseo expresarle a esta audiencia y su fidelidad al venir cada noche y por llegar y llenar el auditorio cada noche y así por el estilo, viniendo tal vez de muchas millas de distancia a través de la nieve y caminos resbaladizos para ser vistos. Ustedes vinieron por lo bueno que el Señor les dará, y les doy las gracias por ello, mi hermano y hermana valientes y amigos en Cristo. Párrafo 3. Confiando que un día glorioso no tengamos que viajar de esta forma para encontrarnos el uno con el otro, pero queriendo hacer una cita con cada uno de ustedes, que cuando todo esto termine, ¿cómo me gustaría ir al hogar con cada uno de ustedes esta noche? Pasar toda la noche con ustedes, levantarnos en la mañana y hablar de las cosas de Dios y el compañerismo que tendríamos alrededor de la palabra de Dios en sus hogares. Y quedarnos allí y comer con ustedes y tener compañerismo. Yo simplemente no puedo hacerlo porque la cosecha está madura y el tiempo está a la mano. Así que debo ponerme en marcha. Pero quiero un día una cita con ustedes donde nos sentaremos en otro reino, en el reino del Padre del otro lado. Y luego simplemente tendremos la eternidad para estar juntos. Y yo ciertamente deseo las oraciones de cada uno de ustedes. Ahora no falta mucho. Si es la voluntad de Dios, estaré cruzando hacia tierra extranjera, África, India, por Asia, Japón. Estamos esperando la reunión religiosa más grande que haya habido en la historia del mundo cuando lleguemos a Japón. Solamente hay 2.000 personas del Evangelio completo allá y ellos son adoradores de Buda y su Dios está derrotado. Ellos son una gran nación sin un Dios, así que quiero llevarles a Jesús. Párrafo 4. ¿Y ahora puedo pedirles que hagan esto por mí? Allá lejos en ultramar, y ustedes saben en los lugares y cosas cuando me encuentro allá, y los brujos y demás están desafiando el Evangelio, y yo me tengo que parar allá, y los vientos calientan, soplan. ¿Puedo depender que la gente de Lima y alrededor estarán orando por mí? ¿Lo harán ustedes? Gracias, muchas gracias. Y un día nos encontraremos y Dios les recompensará aún antes de hacerlo. Ciertamente estaba muy agradecido con la mesa directiva que nos permitió tener este hermoso pequeño auditorio de aquí. Es un lugarcito muy bonito y está tan maravillosamente arreglado. Y la acústica parece estar muy buena. Y la audiencia está tan cerca de uno. Me gusta eso. Me gusta ese sentir de cercanía. Algunas de las mejores reuniones que he tenido han sido en reuniones de oración caseras, donde estábamos sentados pegados uno al otro, teniendo compañerismo. Y este pequeño auditorio, por el tamaño del lugar, produce eso, y yo pienso que es un lugarcito encantador. Yo estaba recortando una fotografía que encontré en el periódico para llevarla conmigo. Y a los guardias y por todas sus bondades, que el Señor les bendiga ricamente, caballeros y hermanos. Párrafo 5. Luego me acaban de preguntar, me dijo mi hijo esta noche hace unos minutos, que ellos levantaron una ofrenda de amor para mí. Bueno, yo le dije al doctor Baile, ustedes no deberían hacer eso.
que solo lo pusiera con los gastos. Y ellos dijeron, los gastos ya fueron cubiertos. Ahora, yo les quiero dar amablemente las gracias. Si hay algo que he tratado de hacer es alejarme del dinero, por cuanto yo nací siendo pobre y mi gente es pobre, y de esa manera quiero ser, así como soy ahora. Y yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida, por mí mismo, nunca en mi vida he levantado una. Recuerdo que una ocasión en casa iba a levantar una ofrenda. Éramos una gente pobre. Ustedes saben cuando llega un punto a que a uno no le alcanza. ¿Alguna vez han llegado a eso? Me pasa todo el tiempo. Así que yo estaba trabajando y le dije a mi esposa, ¿sabes, cariño? Voy a ir y levantaré una ofrenda esta noche. Ella dijo, te voy a observar para ver cómo lo haces. Y así que ella se sentó en la parte de atrás del cuarto y ahora no como si la gente. Párrafo 6. Yo pastoreé allá 17 años sin un centavo, no porque ellos no quisieran pagarme, sino porque yo estaba joven, capaz de trabajar. Así que yo lo haría en este momento si pudiera detenerme en mi ministerio y estar con ellos. Y yo amo trabajar. Yo fui a levantar la ofrenda. Y yo dije, no teníamos un plato para la ofrenda. Así que dije, amigos, estoy como atorado en un lugar y no puedo lograr que me alcance. Voy a levantar una pequeña ofrenda. Si alguien tiene unas monedas de 5 centavos que quisiera ayudarme. Y yo dije, hermano Wishihar, entre paréntesis, nosotros le llamábamos tío Jim. Tome mi sombrero, por favor, ¿sí? Él fue y tomó mi sombrero. Y yo miré justo enfrente de mí y una pobre ancianita, entre paréntesis, ella está en gloria esta noche. ¿Se acuerdan de esos delantales con bolsas por dentro? ¿Alguna vez vieron uno? ¿De qué parte de Kentucky son ustedes? ¿Ven? Y entonces es solo un pequeño delantal. Y ella sacó un pequeño monedero que cierra a presión por la parte de arriba y comenzó a buscar esas monedas de 5 centavos. Oh, yo simplemente no podía hacerlo. ¿Ven? Oh, yo dije, solo estaba bromeando. No lo dije en serio. Y mi esposa volteó a verme. Párrafo 7. Y ustedes saben, había un anciano que solía seguir la reunión. Tal vez muchos de ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron en la reunión. Él tenía una barba larga. Su nombre era Ryan John Ryan. ¿Cuántos conocieron a John Ryan? Bueno, vaya, seguro, al partir dejan detrás de nosotros. Y el hombre anciano, yo solía molestarlo por traer su barba. Él fue una estrella de cine, por si no sabían eso. Él en un tiempo fue una estrella de cine. Él montaba en el famoso Garland en el circo Ringburnum y Bailan. Y era católico y se convirtió a la religión cristiana y fe apostólica. Y ahora él se ha ido a la gloria a los 80 y tantos años de edad. Y él montaba una vieja bicicleta por el lugar y me la dio. De Dowagiac, Michigan. Oh, estaba en malas condiciones. Pero yo fui y tomé 10 centavos y me compré una lata de pintura y la pinté y la vendí. Tuve el dinero suficiente para pagar la cuenta. Y no tuve que levantar la ofrenda después de todo. Así que yo nunca he levantado una ofrenda. Párrafo 8. Ojalá esto no se hubiese hecho, pero yo sé que esa es una porción del sustento diario de ustedes. Yo sé que ustedes son gente pobre como yo. Y quizás tal vez eso hubiera alimentado al bebé. Y yo me doy cuenta de eso. Pero amigos, a lo mejor de mi conocimiento, se los prometo, que eso no se irá a tonterías. A lo mejor de mi conocimiento irá para el reino de Dios. Y que Dios se los devuelva, multiplique, se los acumule, se convierta, multiplique al 100 por 1, es mi oración. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son de fuera de la ciudad? Veamos sus manos. Por cierto, ¿hay alguien aquí que sea de Lima? La gente de Lima, levante su mano. Oh, sí, ustedes están aquí. Yo solo fui tan... Estamos felices de estar en Lima. ¿No es así? Personas fuera. Amén. Nosotros creemos que ustedes son maravillosos. Creemos que ustedes tienen unos excelentes ministros y una fina hechura y simplemente una encantadora ciudad. Y oramos que Dios les bendiga de manera sobreabundante. Párrafo 9.
Y ahora esta noche estoy muy ronco. Normalmente el ministro predica una vez al día. ¿Saben ustedes que el predicar es más duro que la mayoría de los trabajos manuales que uno pudiera hacer? Y he visto las estimaciones y cómo lo han analizado y yo creo que se compara. Pienso que 20 minutos predicando bajo inspiración le saca más a su cuerpo físico que trabajando 8 horas en el martillo. Ven, es así de duro. Eso es predicando bajo inspiración. Así que pedimos esta noche, les damos las gracias y si he omitido a alguien o el organista y el pianista, simplemente hay tantos de ustedes y justo hoy estuve hablando en diferentes lugares. Párrafo 10, por último, y si no estoy equivocado, creo que vi a una dulce pareja anciana que usualmente me habla de larga distancia cuando están enfermos. Y yo no creo que Dios haya fallado ni una sola vez. Y yo no sé si es, pero ¿acaso no es ese el rey Cleveland y la señora Kip sentados justos allí? Levanten su mano. Quiero que todos vean a un viejo veterano y a su esposa, entrados en los 70 u 80, todavía predicando el Evangelio. ¿Podrían ponerse de pie solo un minuto, hermano y hermana aquí? Digamos, ¡gloria a Dios por la bondad de Dios hacia ellos! Eso es muy apreciado. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana y hermano. Muy entrados en su 80 y todavía predicando el Evangelio. ¡Oh, no es eso maravilloso! Yo oro que Dios les bendiga hasta sobreabundar. Y ahora ellos probablemente andaban predicando antes de que yo naciera. Y ustedes ven qué tan honrado me siento de tenerlos. Ustedes saben, regularmente cuando uno se pone un poco anciano, el público en general pareciera que lo pasa a uno de largo. Pero hermano y la hermana Kid, hay uno que se paró con Pablo y Silas. Él nunca lo dejará ni lo abandonará. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando con este nuevo mensaje. Bartimeo el Ciego, predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, por la noche, el día 27 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Mil disculpas, hubo una desconexión de algo. Voy a continuar en los párrafos. Ay, sí. Disculpen, hermanos. Estaba con un nombre cambiado. Disculpe. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Disculpe. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje de Bartimeo el Ciego, del año 57, enero 27, párrafo 11. Deseo leer esta noche de la bendita palabra y luego solo por poco tiempo, siento que me encuentro ronco y vamos a orar por los enfermos. Y les quiero dar las gracias una vez más por algo más, por orar por mí anoche. La primera vez que termino una línea de oración de esa manera, no sé qué tanto sin visiones, porque yo simplemente paso por eso todo el tiempo. Como más que hoy los testimonios salieron en graduales, ha sido maravilloso. Lo que ustedes necesitan es que se instale una gran carpa aquí afuera con unas 4 semanas de avivamiento, para que ustedes solo se puedan quedar con eso hasta que termine. Párrafo 2. Deseo leer el libro de San Lucas esta noche, el capítulo 18 de San Lucas, y comenzando con el versículo 41. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y que Jehová Todopoderoso siempre bendiga. Usualmente esta es la noche cuando más se lleva a cabo.
que cualquier otra noche de la reunión por causa de la gran tensión. Es la anticipación, la espera, la expectativa, y eso es lo que normalmente hace bajar al Espíritu Santo. Con todo mi corazón, que no quede ni una sola persona débil entre nosotros. Cada descarriado vuelva a la casa de Dios. Para nosotros, Jesús acaba de terminar de hablarle a los discípulos sobre los sacrílegos. No es que había un publicano que fue al templo a orar, y un hombre de justicia paró allí, como él en todas las obras buenas que podía citarle al Señor. ¿Cómo te doy gracias a ti? Porque no soy como este publicano o como un hombre ordinario. ¿Cómo es que pago mis diezmos y ayuno? Y así sucesivamente. Pero Jesús estaba enseñándoles que todas esas cosas estaban bien y tenían su lugar. Pero luego esas cosas no son las cosas verdaderas. No son las religiosas. Son religión, pero no son salvación. Si nosotros dependiéramos de esas cosas para merecer nuestra salvación, entonces entraríamos por obras y no por necesitaríamos al Señor Jesús. Pero tenemos que depender solamente en Él, y estoy tan contento. Entonces todos pueden venir. Si religión solo significa edificar una iglesia, el sacrificar y ser sincero, Dios sería injusto al condenar a Caín, porque todo lo religioso que hizo Abel, todo lo que Abel hizo religiosamente, Caín hizo lo mismo. Ambos eran sinceros, ambos muchachos hicieron un altar, ambos muchachos hicieron un sacrificio, ambos muchachos se arrodillaron, ambos muchachos oraron, ambos muchachos adoraron. Por tanto, si la adoración, la sinceridad, el pertenecer a la iglesia y todas esas cosas es todo lo que Dios requiere, entonces sería injusto al condenar a Caín, porque Caín hizo la misma cosa que hizo Abel. Pero todo eso fue obra de las manos, y no es por obras. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Abel nunca obró, él solo creyó en él que justifica al impío. Y su sacrificio fue recibido. Párrafo 14. Nuestra esta noche en la puerta de una de las ciudades más bajas del mundo, muy abajo en el Valle del Jordán, y es una escena patética a medida que la vemos. Hay un hombre ciego con el nombre de Bartimeo, y él está sentado al lado del muro de Jericó. Y para los mendigos era muy difícil en aquellos días, porque había muchos de ellos, había leprosos, había lisiados, cojos, paralíticos, ciegos, toda clase de mendigos. Y como hombre que había sido bendecido un poquito más que podía compartir una moneda de vez en cuando, cuando él dejaba su hogar en la mañana con el primer mendigo que se topaba, tal vez le daba la moneda y quizás ya no podía dar más el resto del día. Así que era la costumbre que los mendigos se quedaran cerca de la puerta, para que cuando un viajero o un hombre de negocio al entrar a la ciudad a su negocio les arrojara la moneda de ellos, para que pudieran tener un medio de subsistencia. Tal vez este hombre, siendo ciego por tantos años, si hubiese existido alguna operación que se le pudiera hacer en sus ojos, él no la podía costear porque era un limonero, pero dudó mucho que los doctores de aquel día pudieran ayudarle, o los doctores del día de hoy. La ceguera es una cosa horrible, un ojo es algo muy valioso. Y mientras él está sentado allá, solo tomemos el pequeño cuadro ahora y vamos allá con el ciego Bartimeo, para que podamos tratar el verdadero asunto de lo que deseo hablar por los próximos 15 minutos, 20 minutos. Párrafo 16. El ciego Bartimeo, sentado en la puerta, tal vez en los rayos directos del sol palestino, brillando al lado del muro. Vamos a pensar que él estaba estudiando, meditando. Ustedes saben, la manera como usted encuentra a Dios es el meditar en Dios, pensar en Dios. David habló de eso.
cómo él ataba la ley a la cabecera de su cama y cómo él meditaba en ello de día y de noche. Si ustedes se fijan en eso, cómo los discípulos caminó a Emmaus, y mientras estaban platicando uno con el otro concerniente al Señor Jesús, en eso él salió de un arbusto y caminó con ellos. Si nuestras mentes estuvieran más enfocadas en Dios, perteneciente a Dios, sería mucho más fácil vivir la vida victoriosa en Cristo. Él estaría en nosotros. Ustedes notan, Eliezer, mientras estaba él pensando y meditando en Dios, la hermosa Rebeca salió a darles de beber a sus camellos justo en respuesta a lo que él estaba pidiéndole a Dios. A medida que el ciego Bartimeo se sentaba en la puerta, él era un mendigo harapiento, sentado con sus pequeños trapos envueltos alrededor de él. Probablemente un hombre de mediana edad. Se nos ha enseñado que él tenía una familia, una esposa, una pequeña niña. A medida que permanecía sentado allí en los rayos del sol, me puedo imaginar que su mente divaga a otro día. Un día, cuando las cosas eran mejores para él, cuando era un niño pequeño mientras subía las colinas de Judea. Quizás uno de sus momentos favoritos era cuando después que terminaba la comida de mediodía, siendo un muchachito judío de unos cafés, jugando en el viento suave y saltando a través de los campos. Él llegaba a cierta hora con su mamá, una hermosa joven judía, y su cosa favorita era, antes de tomar la siesta de la tarde, era escuchar las historias de la Biblia. Párrafo 18. Eso le parece muy interesante a cualquier muchachito que tiene un buen carácter en él. Las historias bíblicas. Es una lástima que las madres de hoy en día no toman más tiempo en contarles esas cosas. Seguro que no tanta delincuencia juvenil si se hiciera esto. Y a medida que sus ojitos vivaces miraban al rostro de mamá, cómo él disfrutaba las diferentes historias que ella le leía de la Biblia. Entre paréntesis, el Antiguo Testamento, por supuesto. Por eso era todo lo que ellos tenían. Párrafo 19. Y quizás una de las historias principales que a él le gustaban más era la del gran y poderoso profeta Elías, como Elías en su día, como él había subido al monte Carmelo y había una mujer tsunamita, una gentil. Ella pensaba que él era un gran profeta y ella era una mujer rica y podía ayudar a este profeta. Así que ella se construyó una casita para él, un pequeño cuarto, un pequeño aposento, y le puso una cama, una pequeña mesita y un poco de agua para sus pies. Y una jarra para que bebiera de él, para así mostrar su bondad. Y un día cuando él entró toda esta bondad, él envió a su siervo Giesi, la mandó a llamar para que la trajera hasta donde estaba él. Y él dijo, ¿te puedo hacer algún favor? Tú has sido tan amable al dividirme la porción de tu sustento y al ayudarme a tener un lugarcito donde descansar. Y tú hiciste esto porque respetas a Dios. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella dijo, no, yo habito en medio de mi pueblo. Todo está bien. Y sí, le dijo a él, ella no tiene hijos. Y tal vez Elías en su oración vio lo que el Señor iba a hacer y él dijo, ve a decirle que el año que viene por este tiempo, de acuerdo a la vida, ella abrazará un hijo. Y el niño nació en el hogar cuando su esposo estaba viejo y era una criaturita hermosa, como los ojitos de Bartimeo destellaban y brillaban cuando escuchaba del nacimiento de este niño. Y cómo es que mami lo mimaba y jugaba con él. Luego un día vino a acontecer que cuando él tenía más o menos de la edad que Bartimeo tenía en ese entonces, se encontraba fuera en el campo con su papá y debió haber sido un golpe del sol. Era casi mediodía a las 11 y el niñito comenzó a llorar. Mi cabeza, mi cabeza. Y el padre ocupado en la cosecha mandó un siervo, se lo llevó al niñito al hogar y la madre se lo colocó en su regazo y él murió.
Oh, qué tragedia. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Bartimeo el Ciego, predicado el día 27 de enero del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 21. Pero para esta mujer tsunamita no había derrota. Ella tenía algo en su corazón. Ella tomó esta pequeña forma muerta del niño y lo acostó en la cama de Elías. ¡Qué lugar para colocarlo! Justo en lo correcto. Lo llevó y lo pudo haber puesto en su propia cunita sobre la cama de ellos, pero fue rodeando la casa hasta el pequeño aposento del profeta y abrió la puerta y lo acostó donde el siervo de Dios se había acostado. ¡Qué mujer tan sabia! Y ella mandó llamar a su esposo y le dijo, debo ir en busca del hombre de Dios. Me gusta eso. Oh, él dijo, no es luna nueva ni sábado. Pero ella dijo, va a estar bien. Algo en su corazón, todo va a estar bien. Así que él ensilló la mula y le dijo al siervo. Ella dijo, cabalga y no te detengas hasta que yo te lo dijere. Y a medida que ellos se acercaban al monte donde el profeta estaba viviendo en su cueva, él salió por un lado de la cueva y miró y le dijo al siervo, aquí viene la tsunamita, ve a su encuentro. Ella parece que trae prisa. Oh, sencillamente vienen azotando a la pequeña mula y viene muy rápido. Ve a recibirla y dile, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al bebé? Párrafo 22. Y el siervo se fue corriendo y la recibió. Y ella dijo, todo está bien. Amén. El bebé muerto, su esposo desesperado, dijo, todo está bien. ¿Por qué? Ella sabía que Dios estaba en su siervo, el profeta. Sabía que ella podía escuchar de Dios y ella quería saber el por qué su hijo se le había sido quitado. Así que ella se acercaba a prisa y Elías la volvió a mirar y dijo, su corazón está lleno de tristeza y Dios me ha encubierto el motivo. Ustedes saben, hay una cosa maravillosa. Dios no les dice todo a sus profetas. Él solo les dice lo que Él quiere que ellos sepan, no todo. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos, solo lo que Dios les muestra. Eso es lo que ellos hacen. ¿Se pudiesen ustedes imaginar a Isaac sentado ciego y bendiciendo a Jacob en lugar de Saúl? ¿Se pudiesen ustedes imaginar a Jacob sosteniendo el manto de José por 40 años, ensangrentado, pensando que un animal lo había matado y siendo un profeta? Eso prueba que Dios solamente les revela a sus profetas aquello que Él quiere que ellos sepan, nada más. Los profetas no son personas infalibles. Los profetas no son ángeles. Ellos son hombres. Párrafo 23. En Santiago, el capítulo 5, dice que Elías era un hombre justo, sujeto a pasiones iguales como nosotros. Él tenía sus altas y bajas, pero él oró fervientemente que no lloviera. Y luego continúa diciendo, la oración eficaz, ferviente, del justo puede mucho. Y Dios no le había revelado esto a Elías. Y ella corrió y se asió de sus pies y le dio a conocer todo lo que había sucedido. Ahora, Elías sabía que Dios habitaba en él. Así que le dijo a Jesse, toma mi bordón y ponlo sobre el niño. Ahora, no te detengas por el camino para charlar aquí y allá. Si alguien te saluda, no le respondas. Ese es el problema hoy con la iglesia, con este mensaje.
Ellos se están deteniendo, charlando por el camino, pequeñas reunioncitas y fiestas sociales, y fiestas de cartas, y días de campos, y círculos de costuras, y así sucesivamente. Demasiado del mundo ha entrado en la del bendito mensaje. Oh, espero que vean esto. Párrafo 24. Noten, si alguien te saluda, no le respondas, sino que te irás directamente hacia el niño. Eso es lo que nosotros necesitamos, directamente a la palabra, no el entretenerse en esto, aquello o lo otro, sino directamente al punto. Fíjense, ¿qué sucedió después? Pero ustedes saben, yo creo que es de allí de donde Pablo tomó lo de los pañuelos y sudarios de su cuerpo. Elías sabía que todo lo que él tocaba era bendecido, porque Dios estaba en él. Es por eso que la mujer tocó el borde de la vestidura de Jesús. Ella sabía que Dios estaba en él. Pero ustedes saben, la fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta. Así que ella dijo, vive Jehová, que no te dejaré, me quedaré por aquí. Ella tenía algo en su corazón y se quedaría con ello. Esa es la cosa. Si Dios ha respondido a una fe en su corazón que Él le va a dar a usted, el Espíritu Santo, quédense con ello. Si Él pone algo en su corazón durante la reunión que Él lo va a sanar, quédense con ello. No deje que nada lo mueva. Llame a todo lo que ha pasado contrario a eso. Llámelo errado. Arrójelo a un lado y mire la promesa. Párrafo 25. Ella dijo, me voy a quedar justo con usted. Y el profeta quizás se cansó de detenerla alrededor. Así que va y toma su manto y la avienta sobre él y se ciñe y emprende el camino. La mujer siguiéndolo. Jesse se fue por delante y entró donde estaba el niño muerto. Puso el bordón sobre el bebé, pero nada sucedió. ¿Por qué? La madre no lo creía. No iba a suceder si la madre no lo creía. Tal vez ella no sabía sobre el bordón, pero sabía sobre el profeta. Así que ella, ¿qué sucedió después? Aquí viene llegando el profeta con la madre, los ojos de ella sobre él. Y miren qué condición es esta. Los vecinos estaban gritando y llorando. Y un padre con el corazón destrozado gritaba por la calle, ¡oh, mi niño! Todo destrozado. El profeta solo se va a su pequeño aposento y cierra las puertas detrás de él. Mira que acostado sobre la cama está la pequeña forma tiesa y fría del bebé. Llevaba varias horas muerto y el profeta caminó de un lado a otro, de aquí para allá, de arriba abajo por el cuarto. Yo simplemente amo eso, caminando de aquí para allá, esperando en el Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Párrafo 26. Y él caminó de aquí para allá, esperando en el Señor. Después de un rato, algo debió haber golpeado al profeta. Cuando supo que el Espíritu Santo estaba en su cuerpo, él corrió hacia el niño, puso sus manos sobre las manos de él, puso su nariz sobre la nariz de él, y el bebé estornudó 7 veces y volvió a la vida. Y se fueron. ¡Qué hogar tan feliz! ¿Y cómo es que el pequeño Bartimeo debió amar esa historia? Y mientras él estaba sentado allí refrescando su memoria, y como el gran conquistador Josué y muchas de las otras historias. Pero de repente, oh, él se vuelve a estremecer. El sol se había movido. Una sombra había venido sobre él. Él va con sus ojos ciegos y se vuelve a sentar. Por alguna razón, él no recibe ninguna moneda, quizás esa mañana. ¿Qué le va a decir a su niña cuando llegue a casa? Quizás él quería ver si ella podía obtener un vestido. Su pobre esposa quizás hacía mucho que no tenía uno. Y él estaba harapiento
y él ni siquiera podía obtener una sopa para la comida de ellos. Y mire, tal vez ellos estaban con hambre esta mañana, y ahora, ¿qué podía hacer él? Nada que comer, y harapiento y sentado allí. Pero había una cosa que él tenía los recuerdos del pasado. Párrafo 27. Y luego él se acordó que ni a 30 pies, 9 metros, de donde estaba sentado el gran profeta Elías y Eliseo, pasaron por esa calle juntos, abrazados. Oh, me puedo imaginar escuchándolo decir en su corazón, oh, si tan solo hubiese estado sentado aquí en aquel entonces, yo me habría levantado y habría dicho, oh, profeta de Dios, tu gran profeta poderoso, habla con Jehová a mi favor. Pero, oh, los días de los milagros ya pasaron, según me dice mi sacerdote. Ese fue Jehová en el pasado, pero piénselo, un día a 30 pies, 9 metros, de donde estoy sentado pasaron esos dos profetas poderosos que caminaron hacia el Jordán y golpearon el Jordán y lo abrieron. Seguramente en su corazón él estaba diciendo, ese Jehová no murió. Y de la gran salida de los hijos de Israel, cuando el hijo mayor era muerto porque no había sangre en el dintel de la puerta. Esa sería otra historia favorita de él. Y también, a solo unos cientos de metros de donde él estaba sentado, el gran poderoso Josué llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. Caminó por el Jordán, llevando el arca donde ese Dios al frente de ellos lo abrió. Y su pueblo caminó por tierra seca. Párrafo 28. Oh, en su corazón, nosotros todavía somos el pueblo de Dios. Estamos circuncidados de acuerdo a los preceptos del testamento. Pero ellos me dicen que Jehová ya no hace esas cosas. Ustedes saben, los tiempos no han cambiado mucho. Yo digo eso con respeto. Y luego él pensó de nuevo que ni a 200 yardas, 182 metros, de donde él estaba sentado en ese momento, un día cuando el poderoso Josué, el gran príncipe, estaba caminando, viendo los muros de Jericó, antes de la gran batalla, él vio a un hombre con una espada desenvainada. Él había escuchado muy seguido a su mamá contar esa historia. Se la leyó de la Biblia. Y mientras estaba él con la espada desenvainada, Josué debió haber pensado, ¿de dónde salió él? Él solamente apareció. Y él era un hombre con su espada desenvainada. Y Josué sacó su espada y se fue a encontrarse con él. Y a medida que Josué iba a su encuentro, él dijo, ¿eres de los nuestros? ¿Eres del enemigo? Y el hombre le respondió esto a Josué y dijo, no, yo soy el capitán del ejército del Señor. A tan solo 200 yardas, 182 metros, de donde él estaba sentado. Ni se imaginaba que el mismo capitán del ejército del Señor no estaba ni a 200 yardas de él en ese momento. Párrafo 29. Y a medida que él comenzó a entrar a Jerusalén o a Jericó, empezó el traqueteo por todas partes. Gente corriendo, después ruidos, personas hablando diferentes temas. Unos a favor de esto, otros a favor de aquello. Él escuchó. Él estaba ciego y mientras escuchaba, ¿qué es esto? Después de un rato, llegó un grito de crítica, gente gritando. Aquí viene el fanático, aquí viene el hombre que habla en contra de nuestros sacerdotes y nuestra iglesia. No lo dejemos entrar a la ciudad. Otros venían y aparte de todo escuchó el gran rugido de su sacerdote, el cual dijo, oye, tú Galileo, tú que puedes resucitar a un hombre muerto. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí arriba de la colina. Sube y resucita algunos de ellos. Esa es la clase de burlas que él recibió. Esa es la clase que él recibe hoy. Pero Jesús nunca las escuchó. Quizás le tiraron repollo podrido
o huevos maduros y burlándose de él y decían, tú que has hecho todos estos milagros, déjame verte hacer algo. Ja, ja, tú eres un adivino. No hay nada en este fanático. Él no se une a nuestras escuelas y no hay nada en él para comenzar. Párrafo 30. Y Bartimeo comenzó a cuestionarse. ¿Quién es esta tal persona? Me pregunto, ¿quién podrá ser? Después escuchó otra voz. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡El profeta de Galilea viene! ¿Qué estaba él diciendo? ¡Hosanna! ¡El gran profeta Jesús viene a la ciudad! ¡Ábranle paso! ¡Denle a él los cantos! ¡Denle a él la alabanza! Y Bartimeo dijo, ¿quién está pasando? Nadie le prestaba atención a este pobre mendigo, demasiado insignificante para que lo vieran cuando los había por todas partes. Pero después de un rato, una amable damita se agachó y él dijo, señora, ¿quién está pasando? Ella respondió, oh, hombre ciego, ¿acaso no has oído que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios? Oh, él dijo, escuché que mi mamá me dijo que un día vendría el Mesías, pero de seguro los sacerdotes no estarían hablando de él de esa manera y diciendo esas cosas. Pero ella dijo, es verdad, este hombre es el Mesías. Oh, ¿me quiere decir que el hijo de David viene pasando y que lo están tratando de esa manera? Sí, ese es él. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el Bartimeo el Ciego, mensaje predicado el 27 de enero del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 31 al 35. Entonces, todos sus sueños, todas las esperanzas que abrigaba se pusieron en acción. Se puso de pie y de un brinco y gritó, ¡Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y la gente dijo, ¡Oh, cállate, siéntate! Tú sabes que no hay algo en lo que se te puede ayudar, ciego Bartimeo. Los días para esas cosas ya pasaron. Ese tipo es solo un fanático. En lo profundo de su corazón, donde él había estado soñando. Pero mamá me leyó de la Biblia que Moisés dijo, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo». ¿Cómo es que el profeta Isaías dijo que el cojo saltaría como ciervo? ¿Y cómo el ciego vería cuando este profeta llegara? Y la fe se agarró y él gritó mucho más. ¡Tú, hijo de David, ten misericordia de mí! Párrafo 32. Ahora, él no podía escuchar la voz literal del hombre ciego con todos esos que estaban gritando y vociferando y diciendo esas cosas y burlándose y escarneciéndolo y junto con las alabanzas. Él no lo podía escuchar físicamente porque él estaba muy apartado de él. Y Jesús, en este tiempo determinado, sabía que solo a los pocos días él iba a su camino a Jerusalén. Y allá él tiene que ser escarnecido y escupido, recibir la burla y los golpes y su espalda las heridas de un látigo de 9 colas o con el látigo romano. Y allá tuvo que ir a la cruz. Los grandes clavos estaban en su mente, las espinas en su cabeza, la lanza en su corazón, la agonía del Getsemaní. Todo eso pesaba en su precioso corazón. Y yo lo puedo ver a él imperturbado por las críticas. Párrafo 33. Ustedes saben, un hombre grande puede ser criticado y él no le presta atención. Pero es el pequeñito el que habla más alto. Así que él no estaba prestando atención cuando lo estaban criticando. Cuando se burlaban de él, él tenía una cosa. Eso era hacer la voluntad de su padre, con su corazón lleno al saber que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, y sabiendo que él iba a morir por los mismos pecados de ellos, él tenía su rostro fijo hacia el Calvario de Jerusalén. Con todo eso en su corazón, nunca se fijó en los misiles voladores y las críticas y demás, él iba caminando hacia el Calvario.
Así que él no pudo haber escuchado la voz del hombre. Si ustedes han estado alguna vez en Jericó y miran la distancia del camino y toda esa muchedumbre, pero algo sucedió. Me puedo imaginar a medida que él va pasando y la multitud aún gritando. La dama dijo, oh Señor, vuelve a gritar. Él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, él no me puede escuchar para que yo pueda ver. Oh Dios, Padre, yo creo de todo corazón que aquel que es perseguido y burlado es tu hijo. Yo creo que él es el hijo de David. Párrafo 34. Y algo sucedió. La fe de ese pordiosero ciego tocó al Señor Jesús. Oh, ese insignificante al cual estaban tratando de mantener callado, pero su fe tocó al Señor Jesús. Igual como la mujer que tocó sus vestiduras, él se dio la vuelta mirándolo y dijo, tráiganlo aquí. Y cuando él llegó allí, él dijo, ¿qué quieres que te haga? Respondió, Señor, ¿qué puedo recibir la vista? Él dijo, tu fe te ha salvado. Si tu fe fue lo suficientemente fuerte en Dios para hacer que virtud saliera de mí, que te respondiera, tu fe es suficiente para tu sanidad. Y a medida que él se dio la vuelta y continuó, el ciego Bartimeo parado allí y todo el mundo oscuro ante él se volvió claro, él podía ver su mano y se fue por el camino con regocijo, alabando a Dios por su vista. Párrafo 35, perdón. No hace mucho estaba leyendo una pequeña historia de él. Decía que su esposa y su bebé, una niñita de solo unos 10 años de edad, él nunca lo había visto. Había estado ciego durante años. Digamos que él había sido un cristiano. Yo no lo sé, pero dicen que en aquellos días, cuando el ciego Bartimeo mendigaba en la puerta, él tenía dos pequeñas tórtolas que hacían unas pequeñas volteretas una sobre la otra. Ellas entretenían a los turistas para así él obtener unos centavos, por eso cualquier cosa. ¿Y ustedes han estado alguna vez en la India o por el estilo? Uno ve que los mendigos tienen que tener alguna atracción o no atraerán a los turistas. Así que estas pequeñas tórtolas brincaban una sobre la otra. Y una noche fue dicho que esta pequeña niña se enfermó. Y el ciego Bartimeo se fue por todo el muro y oró por su niñita y dijo, si tú permites que mi niñita sane, Dios, mañana te sacrificaré una de mis tórtolas. Y la niñita se recuperó, así que él así lo hizo. Amén, mis amados hermanos. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 39. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. El Bartimeo el Ciego, párrafo 36. Y luego un rato después su esposa se enfermó. Así que él prometió sacrificar la otra tórtola. Y luego su esposa se recuperó. Y luego otro hechizo de enfermedad cayó en el hogar. Y él no tenía nada con qué entretener a los turistas. Y su manera de mendigar era muy escasa. Entonces, y él salió a orar y dijo, Señor, yo solo tengo una cosa más y viene siendo mi cordero. Ahora, ustedes han visto que el ciego es guiado por un perro, pero ellos los entrenan con ese propósito. Y en aquellos días tenían un cordero para que guiara al ciego. Y él dijo, Señor, si tú sanas este caso mío y permites que mi pequeña viva, yo te sacrificaré mi cordero. Es todo lo que tengo. Y al siguiente día la criatura sanó, y él emprendió el camino hacia el sacrificio. El sacerdote le dijo, ciego Bartimeo, ¿a dónde vas? Él respondió, oh sacerdote, voy a subir al altar del sacrificio con mi cordero. Le prometí a Dios que lo haría. Como él dijo, ciego Bartimeo, no puedes entregar ese cordero. Dijo, te voy a dar algo de dinero y compra un cordero. Él dijo, un sacerdote, yo nunca le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a Dios este cordero. Allí hay una lección. Allí hay una lección. Y espero que Dios nos las enseñe a todos nosotros. Párrafo 37. Y él dijo, ciego Bartimeo, no puedes sacrificar este cordero. Ese cordero son tus ojos.
Él dijo, oh sacerdote de Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos ciegos de Bartimeo. Si yo cumplo con lo que le prometí a él, y en este día frío de octubre, mientras estaba vestido en harapos, Dios había prometido un cordero para los ojos de ciegos de Bartimeo. Y permítanme decir esto, mis amados amigos, ese mismo cordero ha sido provisto para los ojos de ustedes en esta noche y para su enfermedad. Es el cordero provisto por Dios para quitar los pecados y las enfermedades. Y un día ustedes tendrán que pararse ante la presencia de Dios para rendir cuentas de esta vida que se les ha permitido vivir. Párrafo 38. No hace mucho había un gran hombre que había atravesado la mitad de las regiones del este y su nombre era Daniel Curry. Él era un revivalista famoso. Han pasado unos 50 años impares y Daniel Curry dijo que una noche tuvo un sueño. Y él soñó que había muerto y había sido llevado al cielo. Cuando llegó a la puerta del cielo, el encargado de abrir la puerta llegó, el portero, y él dijo, ¿quién es aquel que se está aproximando? Él dijo, yo soy Daniel Curro, yo soy el evangelista que ha ganado miles de almas en la tierra, para el cielo. He venido a tomar mi lugar y recibir mi mansión. Dijo, solo un momento, voy a mirar en el libro. Y él fue y buscó en el libro. Y cuando regresó, él dijo, lo siento, señor Curro, pero no pude encontrar su nombre en el libro. Él dijo, de seguro está equivocado, vuelva a mirar. Y él lo hizo por segunda ocasión y dijo, su nombre no está en el libro, por lo tanto no puedo abrirle las puertas. Usted no tiene un nombre al cual registrar. Él dijo, ¿qué debo hacer? Él respondió, señor, usted puede apelar su caso al gran juicio del trono blanco, si lo desea hacer. Bueno, él dijo, no tengo otra alternativa, yo tendré que hacer eso. Párrafo 39. Y él dijo que parecía como si hubiese sido llevado por el espacio por un largo tiempo y comenzó a ponerse más claro y más claro y más claro. No venía de un cierto lugar y él comenzó a detenerse y dijo que de repente se detuvo por completo. Y estaba la luz más brillante que alguna vez haya visto en su vida. Era miles de veces más brillante que el sol a mediodía. Y él dijo que escuchó una voz que decía, Daniel Curry, ¿alguna vez robaste mientras estuviste en la tierra? Tú estás aquí en mi trono de juicio. Y él dijo, yo pensaba que había sido un hombre honesto. Pero dijo, en presencia de esa luz, me di cuenta que había unas cosas que había practicado, cositas tanto oscuras. Mientras estuvo en la tierra, nunca pensé al respecto, pero en presencia de esa luz, entonces él dijo, sí, señor, yo he robado. Él dijo, Daniel Curry, ¿alguna vez dijiste alguna mentira mientras estuviste en la tierra? Dijo, yo pensaba que por lo menos había sido un hombre honesto. Pero dijo, en presencia de esa luz, yo vi muchas cosas que había dicho que no estaban bien. Él dijo, señor, yo he dicho mentiras. Luego dijo, la voz vino por tercera vez y dijo, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto en tu vida cuando estuviste en la tierra? Él dijo, no, señor, yo no fui perfecto. Y dijo, mis huesos parecían que se iban a separar. Yo estaba esperando escuchar ese gran estallido diciendo, apartado de mí, a las tinieblas de fuera. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Bartimeo, el ciego, predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Para concluir con el compañerismo, hermana Reina, en los párrafos 40 al 42. Amén. Mensaje Bartimeo, el ciego. Párrafo 40. Y dijo, justo cuando me estaba preparando para escuchar esa gran palabra de separación eterna, dijo, yo escuché la voz más dulce que haya escuchado en mi vida. Dijo, nunca había escuchado una voz como esa. Ninguna madre podría hablar de esa manera. Dijo, me di la vuelta y cuando lo hice, él dijo, yo vi el rostro más dulce que alguna vez haya visto en toda mi vida. Dijo, ningún rostro de madre se pudiera ver de esa manera. Y dijo, él caminó hacia mí y puso sus brazos alrededor de mí y dijo, Padre,
No, Daniel Curry no fue perfecto en su vida en la tierra, pero en su vida él se paró por mí en la tierra. Y ahora, en el cielo, yo me paro por él. Que todos sus pecados sean puestos sobre mi espalda. Por lo tanto, es de eso que estoy hablando. Eso es lo que yo trato de persuadir a otros. ¿Cómo les gustaría a ustedes que él dijera, bien hecho? Me pregunto quién se está parando por ustedes en esta noche. Si su vida fuera llamada, ¿podrían soportar el juicio del trono blanco? Solo piensen en ello rápidamente mientras inclinamos nuestros rostros solo un momento. Párrafo 41. Y si el organista fuera tan amable de venir al órgano y tocar un tono bíblico, por favor, con nuestros rostros inclinados, cada ojo cerrado y aquellos que saben cómo orar, este pudiera ser el momento cuando alguna alma preciosa encuentre su destino eterno y el último toque pudiera ser tocado en la puerta del corazón de alguna persona que está aquí. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que nos conviene orar, cristianos. Y ahora ustedes están diciendo, le voy a pedir a estos pecadores, aquel que sabe que no puede tener a alguien que se pare por él. ¿Quiere que él se pare por usted? Si es así, levantará sus manos a él en este momento y diga, Dios, esta es mi mano como una señal. Yo quiero que Jesús se pare por mí en la hora de mi muerte. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga. Eso está bien. Solo mantenga sus manos arriba. Dios le bendiga. Usted dice, hermano Branham, ¿eso sirve de algo? Sí. Dios le bendiga, niñito. Dios le bendiga, dama. Eso está bien. ¿Alguien más en el piso de abajo? Dios le bendiga por allá. Alguien que no haya levantado su mano, levantará su mano rápidamente y diga, Jesús, estoy levantando mi mano. Dios le bendiga en la parte de atrás, muchacha. Párrafo 42. Yo sé que no tengo nada que ofrecer, pero todo lo que tengo lo doy. Atrás y a mi izquierda levantarían sus manos y párate por mí, Jesús. Oh, vaya, hay manos. Dios les bendiga por todas partes. En los balcones hacia el centro, levanten sus manos y digan, Dios, ten misericordia de mí en este momento. Estoy parándome por ti. Cristo, tú párate por mí en aquel día. Simplemente manos por todas partes. Dios le bendiga. Oh, como el Espíritu Santo se está moviendo en el edificio. Les voy a preguntar algo mientras el resto de ellos están orando. Ustedes que quieran escuchar esa voz cuando una mañana la neblina comience a entrar por la habitación y el doctor se vaya y diga que ya no hay esperanza, usted sentirá subir su pulso por su manga y sabrá que el tiempo ha llegado, que usted está partiendo. Quiere que él se pare allí y lo lleve a través del Jordán y sus seres amados, sin saber cuándo él llegará. Si ustedes quieren ser sinceros y le quieren probar a Dios que ustedes quieren que Él escriba sus nombres en el libro de vida del Cordero y que se pare por ustedes en aquel día, ¿se pondrían de pie quietamente mientras oramos? Todos los que quieran tomar esa postura en esta noche por Cristo, solo pónganse de pie en el piso de abajo y en los balcones de cada lado. Levantarían su mano. ¿Se pararían ahora solo un momento? Ustedes tomen su postura. Eso es. Dios les bendiga. Eso está bien. Por todas partes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanas, hemos concluido con este precioso compañerismo. Y si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego. Mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Vamos a darle gracias por este precioso compañerismo. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más tener este compañerismo, Padre, donde tú necesitas tener este compañerismo.
tú tienes en nosotros una boca, una vista, unos oídos, manos, pies para caminar, para, oh Padre amado, para hacer algo por ti, oh Señor, porque tú eres el que más necesita, Señor. Claro que la mente humana no puede creer eso. Si siendo Dios, ¿cómo tú vas a tener necesidad? No, Padre. Tú viniste en la escena, Señor, en Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa parte de la Escritura ya se ha cumplido, Padre. Vino el mensajero, el séptimo ángel, a abrir todos los misterios, y él fue directamente a esa escritura, Señor, y él mismo era voz de aclamación que venía como un general de 5 estrellas, Señor, como en un cuartel donde todos los soldados se juntaban, todas las compañías, todo el ejército daban honores. Entonces, él era esa voz, oh Padre, muchas gracias. Si tienes un día más para nosotros, el día de mañana nos juntaremos nuevamente con mucha humildad, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra eterna, oh Padre, y a eso es que queremos llegar, Padre. Permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, más adelante tenemos un culto, permite que entremos en la escena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanas y hermanos, Dios te bendiga a todos. Shalom. Amén, Dios le bendiga a mis hermanos, hermana Erika, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana José. Shalom a todos. Shalom. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sentó el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Gloria, porque la hora de...
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Los sobrevivientes de Israel se